¿Qué tal? Bienvenidos a mi blog. Y bueno, pues en esta ocasión quisiera comentar un texto que tengo aquí sobre la filosofía de Javier Zubiri. Es un texto que se llama Zubiri. Realmente esto es una introducción al pensamiento del filósofo español Javier Zubiri, en el cual el autor es Antonio Pinto Ramos, y pues realmente es un texto muy pequeño, como se puede ver, donde Antonio Pinto Ramos hace un trabajo muy minucioso y además conciso, que eso es muy difícil, bueno, de la filosofía de subir recogiendo los puntos principales a tratar en él y en cuanto a, bueno, el núcleo central de lo que trata Zubiri en toda su obra, que es extensa, ¿no? Bueno, quiero comentar este libro en cuanto dar información y un análisis breve de lo que es la filosofía para Zubiri y también la división que hace Pinto Ramos, ir comentándola, para tener un panorama de lo que hace Zubiri en la historia de la filosofía, que pocas veces es tomado en cuenta, bueno, casi nulamente. En México se tomó muy poco, en España todavía, en El Salvador hay una escuela que tiene su doctorado sobre Zubiri. Y bueno, pues ahondando, tratando de aportar algo al clima filosófico en el sentido de la divulgación del problema en Zubiri, especialmente en la realidad, ¿no? Porque el término central que va a usar serían realidad, inteligencia sentiente, sustantividad, y es una crítica pues muy fuerte a la noción metafísica, filosófica de toda la tradición en la cual Zubiri está imbuido, ¿no? Como alumno de Heidegger, que tiene toda una tradición fenomenológica que le precede, pero de ahí parte para analizar el asunto de la filosofía misma y decir que la filosofía misma es metafísica por excelencia. Al hacer filosofía se está haciendo metafísica. Decir esto en un mundo o en una situación intelectual donde la metafísica no tiene cabida, pues es obviamente un parteaguas en cuanto a confrontar a la tradición misma, ¿no? Bueno, entonces, este pequeño libro de Antonio Pinto Ramos, pues es muy interesante, porque a pesar de ser muy pequeño, es muy conciso, ¿no? Tiene diferentes apartados. En el primero se puede encontrar un cuadro cronológico de la vida de Zubiri, de base a sus estudios en su pueblo natal, en San Sebastián, ¿no? Después estudia filosofía y teología en el seminario, conoce a Ortega y Gasset, se va a Alemania, conoce a Heidegger, estudia precisamente a Husserl, dedica él su tesis doctoral, y bueno, tiene una larga carrera filosófica, aunque muy pocos textos publicados en vida, que nada más fue Naturaleza, Historia y Dos, Naturaleza, Historia y Dios, y la trilogía de Inteligencia Sentiente, que ya es casi el final de su vida, los 80 y tantos, ¿no? Pero entre esos lapsos hay un sinfín de cursos que se dedica a impartir, en donde expone pues su visión sui generis de lo que es la filosofía, la historia de la filosofía, y los problemas que tiene ella, ¿no? Ok. Bueno, Antonio Pinto Ramos comienza diciendo que más que introducir a la filosofía de Zubiri, se busca introducir a su pensamiento, al clima mental que tenía, ¿no? Porque, pues, los problemas de la filosofía no son sino los mismos problemas que de ella emana, ¿no? Hace una cita en Naturaleza Historia 2, donde dice que la problemática de la filosofía es en el fondo ella misma. Esto quiere decir,
pues que se va a hacer filosofía a partir de un fundamento, de un horizonte, para poder pensar pues la realidad que le acontece, ¿no? Así como en el mundo griego se empezó a gestar la reflexión filosófica, pues así también quiere subir y que se geste la reflexión filosófica en el contexto que se dé el sujeto, bueno, la sustantividad es humana, pero a partir obviamente pues de un horizonte que para subir realmente va a ser la realidad. Bien, también comentan Antonio Pinto Ramos de la mano con Zubiri, pues que la filosofía no tiene un objeto dado como lo tendría la ciencia. Vemos que la ciencia y filosofía hoy tienen un carácter distinto, en tanto que se piensa que la ciencia es la garante del conocimiento, pero y que la filosofía no tiene nada que decir, por eso la desechan de los planes de estudio, ¿no? Esto es algo muy interesante que pasa. Bueno, en nuestro país, como es México, la filosofía se le ha relegado a materia opcional, aunque la OFM, el Observatorio Filosófico, pues propugnan porque las materias de filosofía todavía se mantengan en el plan de estudios. Bueno, entonces la filosofía y la ciencia, aparte de ser dos disciplinas que estudian la realidad de diferente manera, ¿no? La ciencia en cuanto a campos específicos. La filosofía no tiene pues un objeto dado, ¿no? No hay un objeto que diga aquí está, estúdialo y reflexiona sobre eso. No, sino que tiene que ir buscando su propio objeto y eso mismo lo hace dentro de una tradición que le da la posibilidad de ser abierta y gestarse ella misma, ¿no? Entonces, ese es el primer problema de la filosofía. Por eso dice Zubiri en Naturaleza e Historia de Dios que los problemas de la filosofía son en sí, los problemas que en ella misma están, ¿no? De que ella se emana, para poder hacer, pues, no solo historia de la filosofía, sino filosofía misma, ¿no? Radical, como diría Zubiri. Bueno, Antonio Pinto Ramos nos comienza a abrir el horizonte para entender a Zubiri, diciendo algo muy importante, ¿no? ¿Qué es esto? Bueno, que primero, la filosofía occidental se ha movido en dos grandes horizontes. El primer horizonte es el griego. ¿Por qué el griego? Pues porque con ello se gesta la reflexión filosófica y también el asombro ante las cosas del mundo y lo más importante, el asombro ante el cambio. Las cosas no se agotan en el cambio, pues son incesantes, ¿no? Esta pregunta que lleva también a Aristóteles en la física o en la metafísica, en cuanto al ser, ¿no? El ser, ¿por qué cambia el ser? Que esta respuesta, según Aristóteles, la trataba de encontrar en la física griega. Y el segundo horizonte, pues es el que se da en el horizonte cristiano. Ahora la pregunta ya no es sobre el ser de las cosas, sino más bien, ¿por qué hay algo y no más bien nada? Lo que trae pues consigo esta introducción de conceptos impensables para el griego como persona y nada. Entonces, en estos dos horizontes es que se va a mover ahora la filosofía y bueno, el asunto está en tratar de pensar desde ahí mismo el horizonte actual de la filosofía. Dice Pinto Ramos, ¿se puede pensar hacer una filosofía que escape a estos dos horizontes? O sea, ¿de qué modo puede seguir gestando la reflexión filosófica que no caiga, digamos, en estos dos horizontes, en el de la sombra ante el movimiento, ni en el de la nada y el concepto de persona que lleva una subjetividad desde la modernidad? Pero bueno, esa es la pregunta que deja abierta, ¿no? Después nos sigue comentando que, bueno, en esta historia de la filosofía, la occidental, hay una línea marcada, ¿no? Una línea muy marcada que se identifica con lo que llama Zubiri la logificación de la inteligencia y la entificación de la realidad. ¿Qué es la logificación de la inteligencia? Bueno, la logificación de la inteligencia es más que nada pensar que solo la inteligencia atiende a logos por medio de conceptos.
Solo el concepto va a estar dado por una inteligencia, ¿no? Hay un objeto y una inteligencia lo conceptualiza y esa es la función solamente de la inteligencia, hacer conceptos, ¿no? Es lo que dice Subiri, que realmente critica en varios de sus libros, en Inteligencia y Realidad, sobre la esencia, este problema de la logificación de la inteligencia que se da en la filosofía y en la tradición occidental. Y el segundo sobre la identificación de la realidad es entender que el ser es ente, ¿no? Pensar que la realidad es un ente. Ese problema lleva también a, pues nada más, cosificar la realidad, verlos como un ens, ¿no? Al que hay que descubrir su ser, ¿no? A su silla, tratar de desvelarlo, ¿no? Un desvelamiento heideggeriano. Esos dos son los problemas fuertes con que se enfrenta primeramente Subiri para poder acceder a, o abrirse paso para dar su visión filosófica del mundo entre la realidad, inventando nuevos estos neologismos y nueva forma de entender ciertos conceptos, como lo sería realidad, ser, actualidad, sustantividad, términos que va inventando. Al paso que se le van enfrentando esta tradición que está muy permeada, ¿no? Bueno, estas dos limitaciones y obviamente la desilusión de la modernidad inicia un profundo descontento intelectual, pues así como una orientación ante el mundo, ¿no? Del sentido de esto de la vida humana. Prueba de ello, bueno, tenemos algunos textos sobre la posmodernidad o de Nicolás Casullo, la posmodernidad y modernidad, o Sigmund Bauman, que habla de modernidad líquida, amor líquido, toda esa parte donde se afirma que pues ya llegamos al final del pensar, ya no hay una tarea que hacer, la filosofía no tiene nada que decir, solo hacer interpretaciones, hacer literatura, pero no hay un pensamiento riguroso, ¿no? A esta visión, bueno, Subir responde con un tratado como Naturaleza, Historia, Dios, y también sobre la esencia, que es un texto sumamente metafísico, en donde puede poner toda su filosofía sistemática arraigada pues, en un pensamiento muy metafísico, ¿no? Que trata de ahora sí, de darle una orientación, una solidez al pensamiento y a la filosofía misma, ¿no? Bueno, pero eso no se logra de un día para otro, como bien apunta pues Pinto Ramos o cualquier otro comentarista de su vídeo, o cualquier filósofo, vaya Nicam, podría decir que hoy se levantó y mañana ya escribió una crítica y pasado otra crítica, sino es un trabajo sistemático y que lleva años, ¿no? A su vídeo le llevó casi 60, 70 años consolidar efectivamente el pensamiento que al final es el que nos lleva, ¿no? Por eso dice que la filosofía es final, nunca es inicio, porque cuando ya terminas de hacer filosofía es el inicio de ella misma, pero ya te posee, en cuanto ya hiciste filosofía, la filosofía te posee a ti, tú no posees la filosofía, ¿no? Ah, una crítica a estos pedantes que dicen, yo estudio filosofía, ¿no? Se quieren ser los interesantes, ¿no? Viendo cuando solo hacemos o se hace referencias a libros o historias de la filosofía, o se aprenden muy bien las citas y ya pueden apantallar con dos, tres embrujos metafísicos o súper notas o súper frases interesantes para apantallar a la otra persona, ¿no? El pensamiento riguroso se va cultivando, no es de un día para otro, ¿no? Bueno, y el pensamiento de Subiri pasa por tres etapas. La primera, pues, es la denominada fenomenológica, que comprende de los años de 1921 hasta 1928, en donde específicamente se centra en el estudio de la obra de Edmund Husserl, ¿no? Como, bueno, Subiri estudió con Husserl en Alemania, y bueno, en 1923 le dedica su tesis doctoral específicamente sobre ideas en Husserl. La segunda etapa,
que también es en Alemania, se da de 1931 a 1944 y se puede considerar como la etapa ontológica, y es marcada por la lectura de Ser y Tiempo, muy bien se sabe, Ser y Tiempo de Martin Heidegger, donde aborda este problema de la fundamentalidad del ser. Subiri se centra mucho en ese estudio del ser para poder hacer su propia filosofía y empezar a gestar sus reflexiones, ¿no? Pero esa segunda etapa, como ontológica, se centra específicamente en el estudio del ser heideggeriano, esta parte del desvelamiento, el ocultamiento, la verdad como aletheia, toda esa parte que luego le va a servir a Subiri en Sobre la esencia para marcar las delimitaciones entre Husserl, Heidegger y él, ¿no? La propuesta que está tratando de hacer. Y la tercera etapa, que la podríamos considerar en sí ya la metafísica, pues va de 1945 hasta 1983, es decir, hasta el fallecimiento de Subiri en Madrid. Bueno, en ellas podemos encontrar, pues, inteligencia sentiente, la trilogía, ¿no? De la inteligencia sentiente, que es la primera, inteligencia y realidad. El segundo tomo es inteligencia y logos. El tercer tomo es inteligencia y razón. En donde, pues, el tema central es la realidad, que dice Subiri, que es un tema olvidado por la tradición filosófica. Empezaron a hablar del ser, del ente, del logos, de la aisthesis, del eidos, del ens, del ens percipi, todo eso, pero se olvidaron de lo importante, ¿no? Dice el fundamento, dice Subiri, de la realidad. Que bueno, luego él lo tomará por realidad para no cargar con toda la tradición filosófica que le viene atrás el problema de la realidad, ¿no? En otra parte de este pequeño libro, se centra a Pinto Ramos en hablar, pues, específicamente de lo que es la realidad y luego cómo se intelige la realidad, ¿no? Con Subiri ya hay un rompimiento radical entre adentro, afuera, en sujeto, objeto, ¿no? Esos problemas de la modernidad, trata de superar una propuesta que del inicio tiene que ver con la intelección misma de la realidad, ¿no? Okay, dice que, bueno, en la tradición filosófica se había tomado a la inteligencia como esa facultad específica del hombre, pero que era contraria a los sentidos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la metafísica va a ser conceptista. La inteligencia se va a dedicar solamente a hacer conceptos y, pues, los sentidos que están por allá nada más nos van a dar simples impresiones de la realidad. Aquí podemos ver cómo hay una referencia muy fuerte al problema del objetivismo, subjetivismo, racionalismo, empirismo, ¿no? Las dos posturas encontradas que se van a los extremos, ¿no? Subiri va a entrar en un punto no medio, sino agarrando las dos posturas y moldeándolas y también poniéndole de su cosecha, como se dice, ¿no? Haciendo su filosofía de un modo también radical, pero entendiendo de manera diferente lo que sea inteligencia, lo que sea realidad, lo que sea impresión, lo que sea sentidos, a través de la inteligencia sentiente, ¿no? Bueno, en esta contraposición entre el sentir y el inteligir es donde la tradición filosófica, bueno, ha resbalado, ¿no? Porque ha dejado de lado o ha tomado por hecho, entendido, que sentir es contrario a inteligir, ¿no? Pero Subiri analiza realmente qué sería sentir y qué sería inteligir para empezar a desbrozar el camino a la metafísica que se propone, ¿no? La nueva forma de entender la realidad, ¿no? Bueno, sentir, ¿qué va a ser para Subiri? Bueno, va a ser aprehensión impresiva. Lo formal del sentir es impresión y tiene tres momentos. El primero es afección, el segundo es alteridad y el tercero es fuerza de imposición. Bueno, esto nos va a llevar al de suyo. El sentir va a ser formalidad de eso de suyo, lo propio, lo suyo, de la alteridad, ¿no?
Bueno, esto no quiere decir que sean tres conceptos, sino solamente es un momento estructural que se describe para mayor claridad. No es un como una escalera de primer paso, segundo paso y tercer paso, ¿no? Solamente es una descripción, y aquí recordamos la fenomenología, de un acto o de un momento estructural que se da, bueno, en la inteligencia, pero para mayor entendimiento, subir lo que hace es de analizarlo, diseccionarlo, ¿no? Muy bien, entonces la contraposición entre sentir y inteligencia en el sentir es aprehensión impresiva. Aprehensión, aquí va a ser diferente porque no es aprehensión simple. La aprehensión es la aprehensión con H intermedia, que significa agarrar, asir, pero físicamente, ¿no? Los sentidos aprehenden impresivamente. ¿Qué? Pues la realidad efectiva, ¿no? Física. No hay un más allá, no hay un mundo de las ideas como Platón, no hay unos universales, ¿no? La impresión impresiva es de la realidad, que es de suyo, ¿no? Lo de suyo, que lo que hace característica la realidad como suya, como suidad. Ok, entonces, ¿qué es la inteligencia? Pues la inteligencia es aprender las cosas como reales. Aprender las cosas como reales. Otra vez el aprender lleva la H intermedia. Las cosas como reales. El sentir, pues, es inteligente y esta inteligencia es sentiente. Lo que va a hacer subir y es unir inteligencia y sentidos en un solo momento estructural, en un solo acto, ¿no? No es que primero sea la impresión y luego la inteligencia, no, es solamente un momento. Que en el que se dan los dos, obviamente, sentir e inteligir al mismo tiempo. Por eso es una inteligencia sintiente. Y aquí en este punto claramente se rompe la dualidad que trae en la tradición filosófica y que genera muchos problemas de interpretación de la realidad entre sentir e inteligir, ¿no? Lo primordial es aprender la realidad. Aquí se rompe realmente el dualismos metafísicos. Se rompe con el problema del empirismo, con el problema del racionalismo y todo lo demás que se pueda conllevar en un estudio filosófico de la realidad, ¿no? Inteligencia sentiente va a aprender las cosas como reales. Eso es un punto importante en la filosofía de Subir y que lo explica ya en Inteligencia y Realidad. Bueno, y luego lo aborda hasta Inteligencia y Razón en los tres tomos, pero específicamente del primer tomo de Inteligencia y Realidad. Va a tratar esta contraposición solamente en el primer tomo, contraposición entre inteligir y sentir, ¿no? Y ahí va a decir al final de todo el texto que inteligencia sentiente es aprender las cosas como reales, ¿no? Y que se aprende las cosas como lo primero que se aprende, pues es la realidad, ¿no? La aprehensión primordial es la realidad. Dice en inteligencia y realidad. La inteligencia humana es formalmente mera actualización de lo real en la inteligencia sintiente. Como vemos cómo esta intelección, esta inteligencia, va a ser sola actualización de lo real. Ojo aquí con actualización, no significa el acto aristotélico. Actualización es presencia como físico, presencia nada más. No hay nada de categorías, accidentes, todo esto aristotélico. Es la mera actualización, la actualización de lo real, cómo estar presente en la inteligencia, ¿no? ¿Y cómo se va a aprender? Pues con los sentidos y con la inteligencia se entiende. Todo en un mismo acto, ¿no? En una facultad. ¿Y quién lo aprende? Pues obviamente el hombre, ¿no? Bueno, actualidad es estar presente, eso es lo importante. Mientras que actuidad, que es un concepto que va a desarrollar Subiri, va a decir que es estar completo como sistema de notas. ¿Qué es estar completo como sistema de notas? Completo quiere decir que notas, lo va a decir del G, noto, ca, noto de conocido, de lo que se puede decir de la cosa, pero no son los accidentes aristotélicos tampoco. Aquí ya empiezan los problemas de los neologismos y también de las interpretaciones en cuanto a la realidad. Y a los problemas del ser, del ente, acto, potencia, que nos podría remitir Aristóteles. Si bien Subir y toma muchas cosas de Aristóteles para dirimirlas, no es el sentido que se da de actualidad ni de formalidad. Actualidad
es estar presente. Estar presente en realidad. Actuidad es estar completo como sistema de notas, ¿no? Sistema constructo de notas, lo que va a llevar a una sustantividad, ¿no? Pero en este caso estamos hablando, bueno, de la realidad, ¿no? También nos comenta que el acto intelectivo tiene tres momentos. El primero lo podríamos denominar, que ya lo expliqué someramente, la aprehensión primordial. Y lo que le corresponde, bueno, digamos lo que es recíproco hacia lo que va, es la nuda realidad. La realidad como es, ¿no? El segundo acto intelectivo, que lo podríamos denominar o se denomina logos, y su campo de acción sería un campo del mundo, un campo de realidad. El tercer modo intelectivo, acto intelectivo, sería la razón y su campo de acción es el mundo. Entonces hay tres modos del acto intelectivo: aprehensión primordial, logos y razón. Y al final de todo esto, cuando se da, bueno, estos ejecutamos la inteligencia, el hombre ejecuta estos actos intelectivos de manera simultánea, pero aquí lo que se hace es subir, y lo que es subir es analizarlos de manera sistemática, como buen fenomenólogo que le debe haber aprendido algo a Husserl, a Heidegger, cuando dice que cuando la comprensión se da, cuando se reúnen los tres modos del acto intelectivo, ¿no? Cuando hay aprehensión primordial, logos y razón. Todo esto se da en una sola vez, no es que sean etapas, se da la comprensión, ¿no? Y en esa comprensión es donde, bueno, después se va a generar el conocimiento, porque la razón va a tratar de fundamentar o buscar fundamento de lo que hay de aprehensión primordial en la realidad. Ok. Bien. En otro apartado, Pinto Ramos empieza a desglosar lo que sea logos y juicio para subir y lo dice de una forma muy sucinta, breve, y dice que logos es la modalidad intelectiva que afirma algo sobre algo. Aquí nos da novedosa radicalidad de logos, modalidad intelectiva, como ya había dicho, es una modalidad intelectiva antes de la aprehensión primordial, que afirma algo sobre algo. Aquí el logos no es conceptivo, no es que el logos atrape la realidad en un concepto, sino solamente afirma algo sobre algo que ya aprendió. El logos, bueno, tiene pasos estructurales, que son dos, sería retracción y reversión. En el primero se gana distancia inhibiendo el contenido inmediato. Luego, desde esa distancia ya ganada, se afirma que lo actualizado es simple aprehensión que coincide con la exigencia emanada de la Asia primordial. Entonces, lo que lleva al juicio, que dice que una cosa real en realidad es esto, y cumple así las posibilidades intelectivas de logos, ¿no? Es una reactualización de lo aprendido, ¿no? Eso lo va a explicar más subir y bueno, en este libro que se llama El hombre y la verdad. En El hombre y la verdad va a tratar más el tema sobre la aprehensión de logos. También lo va a hacer en Inteligencia y Logos, también sobre el hombre, un poco en sobre la esencia, lo va a tratar de manera general, pero en sus textos los va a abordar más, ¿no? Aquí difiere mucho Suiri de la noción de verdad como correspondencia, que podrían decir que es esta la forma en que Suiri lo hizo, nomás que en una manera más rimbombante y metafísica y bonita, cosa que no es así, sino que, bueno, es una forma diferente de entender cómo se capta la realidad a través de las aprehensiones o modos primordiales del acto intelectivo, pero en específico de logos, ¿no? Esto, bueno, nada más se menciona de manera general, ya después habrá tiempo de otro video donde se explique detalladamente lo que es la verdad y cómo entre logos el juicio para llegar a la verdad real, así subir y la verdad verdadera. Y hay un gran problema porque se tiene que explicar qué significa que la verdad verdadera, ¿no? Bien. En otro apartado, identifica razón y conocimiento, se quiere explicar razón y conocimiento,
Y bueno, se dice que en la tradición filosófica se ha identificado razón con logos, ¿no? Otra vez este problema de la conceptuación metafísica, ¿no? La metafísica de la inteligencia concipiente. Pero Zubiri la entiende como una modalidad intelectiva distinta, ¿no? Ya te había explicado, mencionado algo antes. Esta razón, pues, no es un proceso dentro de lo aprendido, sino que con lo alcanzado por el logos, o sea, en el Asia, en el ir, la marcha, la búsqueda de algo que no está dado para dar cumplimiento a esa exigencia de la trascendentalidad que aparece desbordando al logos. ¿Qué hace la razón? Pues la razón busca fundamento de lo dado, ya lo había dicho, el fundamento es el por, subrayando por, de lo que, subrayando el que, la cosa es. Se busca no lo que la cosa es en realidad, sino lo que es en la realidad, subrayando en la realidad, ¿no? La razón busca fundamento de eso dado, ¿no? ¿Qué dado? Pues inteligencia, sentidos, inteligencia, lo que lo predica el logos como reactualización reduplicativa que verdadea la realidad, ¿no? Entonces, la razón busca el fundamento de lo dado, pero sino lo que es en la realidad. Vemos la diferencia específica que se hace aquí y cómo entra ya en juego todos estos conceptos, una nueva metafísica y una nueva forma de entender la realidad que no es nada sencilla. Muchas veces se le ha acusado Zubiri de oscuro, de medievalista, pero cosa que no es así. Sí es un erudito en griego, en latín, en arameo, en francés, en alemán, pero hace esto de lo de las lenguas y los neologismos para escarbar el fundamento último de lo que quiere decir, ¿no? Que no haya malas interpretaciones, que no haya mal entendido de lo que él quiere afirmar, y para eso tiene que dar muchas veces un gran rodeo para poder explicar solamente un concepto, ¿no? Por ejemplo, el de logos o verdad, la verdad real que verdadea, o lo de razón como fundamento último, ¿no? De lo que se busca en la realidad, lo que es en la realidad. Bien, ahora, terminando con lo de inteligencia, en otro apartado de este pequeño libro de Antonio Pinto Ramos, se analiza ahora lo que es la estructura de la realidad. Bien, para empezar con eso, pues hay que decir que la realidad física tiene un problema. ¿Cuál es ese problema? Que se piensa que la realidad está separada. Separada, pues, del hombre, ¿no? Yo soy aquí, la realidad está allá, y yo tengo que acceder a través de mi inteligencia, como un deslumbramiento casi mágico, a esa realidad que está. ¿Y cómo lo hago? A través de mi inteligencia. Ahí el problema, bueno, de las dualidades, lo que mencionaba Descartes, y lo que otros tantos filósofos trataron de evadir, ¿no? Bueno. En esta tradición occidental, la esencia pues fue separada de la realidad física y se tomó como puro concepto. Y aquí Zubiri lo físico se viene a identificar como real, ¿no? Como dije, lo aprendido en la realidad, lo aprendido con H, ¿no? La esencia, por tanto, pues no es algo escondido debajo de la cosa que haya del ser, del ente, sino que es la organización estructural de las notas. La nota, como ya dije, es lo que hace notar algo de la cosa, lo noto, que es como en latín G-N-O-T-O, noto, ¿no? Lo noto, lo que nota la cosa. También precisiones, es decir, que bueno, esta esencia que la remite a organización estructural no es sustancia, como se había pensado, sino que es sustantividad. Aquí otro concepto interesante de Zubiri, ¿no? Sustantividad en contraposición de esencia. ¿Por qué no hay esencias? Porque si hablamos de esencias, entonces estamos hablando de una inteligencia, de una metafísica de la inteligencia concipiente, que todavía entiende que el logos puede captar la esencia de la cosa, el oculto de la cosa en un concepto. Pero eso no es así en Zubiri, siendo todo real, físico, va a hablar más de sustantividad que de esencia. Sustantividad es un sistema de notas que tiene autosuficiencia constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Aparte del término sustantividad, que es nuevo, pues bueno, quiere decir que aparte que es físico,
Tiene notas que le dan autosuficiencia, es constituyente, se constituye a sí mismo, pero también es abierto, ¿no? Entonces, en ese sentido, es como se entiende ahora sustantividad, que no es esencia, que, digamos, da cierta estructura a la realidad o que va a remitir a la realidad. Aquí otro análisis diferente de cómo se entiende realidad, ya no es esencia, no hay algo que esté por debajo que hay que descubrir, sino es sistema de notas con autosuficiencia constitucional. Bien, pero aquí hay también una diferencia que hace subir como aquello que sea cosa real y cosa sentido. Cosa real es aquello que está en la regla física y es aprendido por la inteligencia sintiente, que ya se explicó someramente qué es. Mientras que cosa sentido es la base de las cosas reales que sirven para delimitar el mundo, ¿no? Cosa real sería este libro es cosa real, tanto que está en la realidad, es un sistema de notas que tiene autosuficiencia constitucional, ¿no? Tiene notas. No hay una esencia debajo del libro, sino es libro real. Pero nosotros llamamos libro, y en ese sentido se llama cosa sentido, en español se llama libro, en inglés se llama book. Depende el contexto en que se crezca, se le va a dar el sentido a la cosa real, ¿no? Entonces, por eso hay cosa real, cosa sentido. Esa es la forma en que hace el análisis de la estructura de la realidad. Hay otra cosa también importante en Zubiri, que es la talidad. La talidad es aquello que algo. Es aquello que determina que algo sea tal cosa en cuanto distinta de las otras. El árbol tiene notas, es un sistema constitucional, es tal cosa, tiene talidad. El libro tiene talidad. Es eso, algo que determina sus notas que sean tales, ¿no? La talidad del libro, tal como es, tiene hojas, es de color fulanito, color rojo, tiene una foto. El árbol es tal, digo, el libro es tal, ¿no? Es tal como es él, que sus notas son de suyo. Entonces, la aprehensión del libro como tal, como libro y no como piedra, se hace por sus notas lo que le confieren suficiencia constitucional nos hace entender que es un libro, realmente un libro, ¿no? Es una aprehensión del libro, ¿no? Como real. Bien. Este análisis que se hace de la realidad, pues es difícil de entenderlo a la primera explicación, más si es de una forma tan general, y no sé si vaga, pero muy general, porque se tiene que haber un estudio concienzudo, racional, inteligente, de lo que son, bueno, las esencias, las sustancias, las notas, accidentes, y ver la contraposición que hay en ellos para poder entender que, bueno, este es un sistema sustantivo de notas constructo con autosuficiencia constitucional, que no es ningún trabalenguas, pero que es la nueva forma de explicar de subir y lo que sea la realidad en tanto que real, que vamos a aprender con la inteligencia sintiente, ¿no? Bueno, dentro de la inteligencia se entiende y luego la aprehensión primordial de la realidad, hay un dinamismo en esta realidad que se nos presenta, ¿no? Y hay cuatro principales formas, ¿no? Se diría. Finalmente pintorramos las concreta y las explica muy sucintamente. La primera es variación, que la segunda es alteración, la tercera es mismidad y la cuarta es subidad. Entonces tenemos cuatro: variación, alteración, mismidad y subidad. Variación es aquello que permite tener a la esencia diferentes notas, ¿no? Por ejemplo, el libro. Este libro puede ser de esta forma, pero este otro libro tiene otra, hay una variación, pero los dos siguen siendo sistemas constructos, sustantividades, en este caso la sustantividad libro, ¿no? Hay una variación entre estos dos.
Alteración, bueno, lo que afecta a las notas constitucionales, lo que hacen que sea este libro sea libro y el otro libro sea otro libro de diferente forma, pero que los dos sean libros, ¿no? La mismidad abarca desde lo más pequeño, pues, a lo más grande. La suidad es lo propio de las realidades personales. Y aquí la suidad personal, la realidad personal más importante va a ser la suidad de la sustantividad humana, ¿no? De la realidad humana. Por eso va a decir suir y que el hombre es más que son lobo nejón o animal politikos, es un animal de realidades. Ni un homo vides, ni un, como lo dice la ciencia, un homo sapiens, ¿no? Es un animal de realidades. Bien. Entonces, este hombre que es una suidad, ya no es animal racional, sino animal de realidades, se enfrenta a las cosas mismas como lo que son, realidades, ¿no? Pero realidades en cuanto que físicas. No es un allende, no es ir un más allá, no es un hacer un desdoblamiento a otro mundo, ¿no? Lo que se ha pensado mucho, se entiende que la realidad puede ser eso, aquello ignoto. No es lo ignoto, sino es lo noto, lo conocido, lo real, aprendido a través de la inteligencia, se entiende, ¿no? Por eso, el hombre que tiene su idea, tiene realidad, y es animal de realidades, tiene personalidad y personalidad. Aquí otros conceptos que entran en juego. ¿Qué es personalidad? Personalidad es ser persona en cuanto a sistemas de notas estructuralmente constituidos autosuficientes, física, como esta es un sistema de notas estructurales, también el hombre es un sistema de notas estructurales, pero se va a llamar sustantividad humana, a diferencia de la sustantividad libro, ¿no? Entonces tiene personalidad. Las notas hacen un sistema, lo que constituye que el hombre sea personalidad, un sistema, ¿no? Constructo. Y personalidad, eso significa que se puede adquirir notas dependiendo del entorno en que se desarrolle la sustantividad humana, pero eso se va dando en el decurso vital de la vida, ¿no? Porque la vida es un decurso vital en donde se van adquiriendo notas, buenas o malas o la que sean, pero que va conformando la personalidad. Por eso el hombre, su personalidad puede ser la misma, bueno, si le quitan un brazo, cambia de color, su piel o se hace modificaciones quirúrgicas, va a tener la misma personalidad, las notas van a variar, pero estructuralmente va a seguir siendo una sustantividad constructa. Y su personalidad va a ir cambiando a través del tiempo, ¿no? Por eso podemos decir que la persona siempre va a ser, el hombre siempre va a tener personalidad, la misma, hasta cierto punto, pero la personalidad va a cambiar a través de lo que tenga, ¿no? En el decurso vital, de las experiencias que tenga, amorosas, económicas, académicas, va a ir configurando su personalidad. Bien, entonces la personalidad se adquiere dependiendo del entorno, ¿no? La persona, por eso, dice Subiri, va a ser un absoluto. Absuelto, separado, es un absoluto. Está suelto de lazos, pero trata de cerrar sobre sí su propia configuración, ¿no? Entonces, en ese sentido, en ese estar suelto, pero que trata de cerrar su configuración, es un absoluto relativo. Y en ese absoluto relativo, pues entran tres dimensiones: la personal, la social y la histórica. Entonces, esas tres dimensiones lo va a configurar. Eso lo va a explicar más Ubiri en tres dimensiones del ser humano o del hombre, tres dimensiones del hombre, en personal, social, histórica, que es otro libro que, bueno, espero que tenga la oportunidad de comentarlo. Es como se va a configurar la personalidad y personalidad del hombre. Entonces, el hombre es sistema, ¿no? En ese sistema constructo hay una división, una subdivisión que va a ser psique y cuerpo. Ojo, aquí psique no significa nada de mente, de psicología, y cuerpo significa realmente lo físico, ¿no? Este sistema
por este sistema dividido en dos subsistemas, y qué cuerpo va a ser para Subiri el hombre un sistema psico-orgánico, ¿no? Hay algo que es llamado psique, hay algo que es llamado cuerpo, pero que en unión forman el sistema estructural llamado hombre o sustantividad humana, ¿no? Entonces, es lo que configurándose a través de psique, cuerpo, personalidad, personalidad, la persona no va a tener tanto un fundamento en sí, como se pensaba en la tradición filosófica, físicamente, sino que lo que le va a dar fundamento, pues es la realidad misma, ¿no? La realidad en tanto que física, ¿no? La que tiene notas de suyo. El hombre está en la realidad, subrayando en, el hombre está en la realidad, mas no es, es una realidad personal, pero porque está en la realidad, ¿no? La realidad es primero, luego el hombre. Por eso, en contraposición a Heidegger, Subiri va a decir que primero es la realidad y luego el ser, ¿no? A diferencia de el buen Heidegger, ¿no? Por el hombre estar en la realidad hay una religación que se da, pero religación va a ser en cuanto a la realidad, ¿no? En la religación hay fundamento de realidad personal con la realidad física. Yo, como animal de realidades físico, tengo una religación, una unión. Aquí no hay nada de ver, bueno, sí hay algo que ver con religión, pero ahí te lo explico. Sino siendo yo una realidad personal, tengo una religación, una unión, o soy un absoluto suelto para la realidad física, ¿no? En tanto que física. Entonces, pues ese fundamento que se busca, pues no está en las cosas aprendidas, sino en la razón. Está más allá, está en un allende. Después la razón crea un esbozo de referencia en la realidad, lo que da paso a una respuesta en específico, que dirá Subiri que es la vía o la de Dios o la ateísta. Obviamente Subiri, por siendo un católico y también una persona que entró al seminario y fue sacerdote y que luego se salió, va a optar y decir que la, digamos, la importante o la más de tomarse en cuenta es la vía de Dios, la religión de Dios, la ateísta, ¿no? Aunque también está pues la vía gnóstica, la atea, ¿no? Pero con esto no se puede decir que hay una fundamentación tanto racional, sino la vía de Dios va a ser más fe, lo que va a ser una actitud personal de entrega total de mi realidad a la realidad física, ¿no? En una aprehensión, en una religación, en una unión, en un absoluto suelto de mí con la realidad. Y los que siguen por la vía gnóstica, bueno, también es una forma de estar en lamento con la realidad, pero desde otra postura. Pero para subir y pues no va a ser esta forma de religación la importante, ¿no? Bueno, hasta aquí la explicación somera del libro de Antonio Pinto Ramos, donde explica las líneas generales de Subiri y trata de ver el alcance filosófico que tiene él, pues, en la tradición, aunque siendo un autor que nos es de hace pocos años, no es hace 200, 300 años, murió en el 83, tiene poco. Pero su visión realmente de lo que es filosofía, de lo que es metafísica, de lo que es ser hombre, de la antropología filosófica que emana de él y de los nuevos conceptos que entiende como unidad, sustantividad, inteligencia sentiente, aprehensión primordial de la realidad, la forma de entender logos, la forma de entender razón, va a ser diferente y novedosa, que va a dar pie a entender la filosofía y la situación filosófica que se da en cuanto uno se propugna por un pensamiento débil, una interpretación o a las cosas líquidas, como dice Bauman. Subir es una muestra de que todavía la filosofía puede dar de sí desde una metafísica. De hecho, por eso dice Subir y que hacer filosofía es hacer metafísica. La definición formal de filosofía es metafísica. ¿Por qué? Porque si estás haciendo filosofía, estás haciendo metafísica. Depende que se haga, si hace metafísica en el lenguaje, desde el lenguaje, si está haciendo metafísica para entender el mundo desde el lenguaje, ¿no? Desde una antropología, de una explicación del hombre, o precisamente desde donde empieza Subiri, desde la realidad.
desde la realidad, en tanto que parte de ahí para empezar a analizar primero lo que sea realidad, luego lo que sea sentir e inteligir, luego lo que sea esta forma nueva de la inteligencia sentiente, rompiendo los vínculos o las dualidades metafísicas que se daban y que era un gran problema entre empiristas o racionalistas o después con el positivismo lógico, y toda la monserga de todos esos tipos que dicen que ya no hay filosofía y que lo que debe hacer la filosofía es replegarse o ser sierva de la ciencia, ¿no? Su vida es una muestra que efectivamente la filosofía todavía tiene que decir de sí. Desde la postura metafísica como él lo está haciendo, como él nos explica, aunque no haya publicado mucho, pero que todos sus libros tienen un gran bagaje y una repercusión actualmente, es por eso que entender la filosofía de Zubiri, primero, es muy difícil. Es difícil en tanto que tienes que entender la tradición filosófica para poder entender lo que critica Zubiri, porque no es una crítica a la ligera, es una crítica rigurosa, pero una crítica que trata de construir el pensar de la filosofía misma en la filosofía misma. Por eso dice que la filosofía es efectivamente los problemas que de ella emana, ¿no? La filosofía misma es su problematizarse a sí mismo desde ella, ¿no? Por eso es tan diferente la ciencia, que tiene su objeto dado, que lo va a estudiar y medir. La filosofía va a buscar su objeto todavía, ¿no? Se la puede escurrir. También que hay una pereza mental diciendo que ya hemos llegado a una era del vacío, que hay un pensamiento débil, que la posmodernidad rechaza la metafísica, que eso ya no sirve, los universales, para tratar de entender la realidad de otra forma, ¿no? Desde la contingencia, de los horizontes de comprensión, que si bien son válidos, no aportarían, siento que no aportan tanto como redignificar la labor filosófica como lo haría el griego de la sombra ante el mundo, perder el asombro y el interrogarse a sí mismo, ¿no? Bueno, entonces la filosofía y el por qué trato de explicar la filosofía de Zubiri desde este punto y desde este libro que es muy introductorio a él, donde Pinto Ramos expone muy agudamente los puntos de Zubiri, porque para entrar a Zubiri se tendría que entrar a los textos directos como El hombre y la verdad, Sobre la esencia, pero que llevan un análisis más detallado, ¿no? El primer paso es explicar de manera general lo que hace Zubiri y cuál es su pensamiento, de qué forma entiende la filosofía, los problemas de ella y los conceptos claves, ¿no? Que en este caso fueron inteligencia sentiente, realidad o realidad, aprehensión primordial de la realidad, logos, juicio, sustantividades, notas, el de suyo, la suidad, actuidad, actualidad, personalidad, personalidad, sustantividad, el absoluto, la religación, psique y cuerpo, sustantividades, las notas. Todos estos conceptos que si no se tiene un panorama de introducción a leer, a Zubiri o tratar de llegar a él en un libro posterior como sería Inteligencia y Razón, no se va a entender lo que él dice, ¿no? Lo que él trata de defender y que trata de que la filosofía vuelva al lugar que tiene como disciplina primera, ¿no? En el sentido aristotélico, en el sentido de causas y principios primeros, pero entendiendo desde una realidad que funda al hombre, ¿no? Que tiene una inteligencia sentiente, que puede pensar la realidad en que está, ¿no? Y esa es una de las virtudes o una de lo propio del hombre, ¿no? Pensar su situación como suidad, como realidad personal, en tanto que vive en una realidad. Pues bueno, en este caso terminaría aquí la explicación de la filosofía de Zubiri, los conceptos que maneja, un somero análisis de lo que dice Pinto Ramos en este libro y una breve explicación de mi parte para poder aclarar más, menos la filosofía de Javier Zubiri y la propuesta y lo que está tratando de defender para que la filosofía siga un camino del pensar riguroso, perdón, pero desde una metafísica de la inteligencia sentiente. Bueno, entonces sería todo. Espero que puedas ver los otros videos y comentar tu punto de vista. Hasta luego.